Chicos, tenemos nuevo arma y no sé por qué me veo aquí un poquito bajito la cámara. Vale, aquí para que me veáis, me voy a poner aquí como es un nuevo arma. Vale, es un fusil de infantería. Ya sé que es una mierda, fusil de infantería, pero mi deber es formar si va mejor que los otros, como es y tal. Entonces, ahora lo contamos. Tenéis aquí mis redes sociales: Instagram, como ponéis abajo. Yo, Instagram, que está en la parte de abajo, inferior, céntrica. Y ahora vamos a leer la nota del parche. Fusil de infantería, se han añadido fusiles de infantería épicos y legendarios, que son los morados, y los legendarios es el que estáis viendo en pantalla. Claro, van a valer la máxima tal. Entonces, espera, ese. Y entonces, va a ser ese. Infige 42-44 de daño. ¿Esto qué significa? 42 en épico y 44 en legendario. Y un headshot puede ser el doble: 84-88, casi igual que el otro. Entonces, no da igual que cojas un azul o uno. Uno morado, yo creo, Se puede encontrar en botines de suelo, cofres, entrega de suministros y máquinas expendedoras. Lo mismo de siempre, abres un drop, una máquina expendedora, un cofre y los botines de suelo serán los cofres estos que del mapa. Entonces, es con lo que puede salir. Utiliza munición mediana. No pone nada en la nota del parche de velocidad y tal, de recarga. No sé, me extraña. Y tiene muchas cosas que contar, sitios nuevos que han mejorado, o digo que han mejorado, que han modificado en el mapa. Ya sabéis que me voy a poner este. No tengo las imágenes, pero Barça Botín han sacado una especie de algo futurista o algo así, con una especie de nave o algo así, algo raro, muy random. Y ya sé que en Repipi cada actualización van cambiando las cabañas por cabañas vikingas. Entonces, eso. Y ya no más. El resto ya está, cosas visuales que pongan, pero eso es mejor hablarlo en un gameplay y ya está. Entonces, ha sido un vídeo corto de 3 minutos, pero ¿qué voy a contar de este arma? Como fusil de infantería y ya está. No tiene nada de especial, aunque a lo mejor haga más daño que los otros. Entonces, este macheto. Entonces, ahora hay que probarlo a ver si está guay. No sé. Así que dale, suscribiros. ¿Veis ese contador de suscriptores? Me lo creo yo. El objetivo es llegar a 200. Y lo random, que alguno habrá visto, ¿cómo te has subido 152? No, esto es que te sube desde cero hasta los suscriptores que tienes. Entonces, el marco me lo he hecho yo y todo eso, y el objetivo es llegar a 200. Así que espero que esto vaya subiendo. Yo lo tengo contabilizado, meteré en algún vídeo las suscripciones y todo eso. Y recordar que tengo un canal de Twitch para probar las cosas y todo eso. Si puedo streamear en Twitch, podré streamear en YouTube,
y todo eso, y con el ordenador, pero así lo dudo, pero qué tal. Entonces, mi canal, os lo voy a poner aquí, es como el mío, pero poniendo Twitch barra baja Alegame 94 HD. Entonces, en diferentes vídeos lo he puesto y todo eso, así que más tarde hablaremos de ello. Así que chicos, nos vemos. Adiós. Y disfrutar la Semana Santa. Y poquito a poco iré metiendo cosas nuevas en el canal. Tal vez estoy experimentando cómo meter el gameplay aquí. Porque con un remote, el control uso a distancia de Play 4, se me laguea el ordenador. Entonces no puedo hacer buenos gameplays. Algunos sí, algunos no. Fortnite necesita mucha potencia, es un mapa muy extenso. A lo mejor FIFA no hace falta tanto. Entonces puedo meter partidos ahí, no sé. Lo más random que es, yo tengo una capturadora, pero va con retraso. Y cuando más retraso tal, entonces voy a gritar victoria magistral. Y vosotros estaréis viendo a lo mejor el principio de la partida, la mitad de la partida, y eso no me gusta. Entonces yo lo quiero hacer todo correcto y acorde. Porque va a decir, esto es clickbait, esto no sé qué, esta partida no la has hecho tú. Entonces, es lo que yo quiero transmitir en mis partidas. Entonces, chicos, nos vemos. Adiós. Así que suscribiros, ¿eh? Que yo los tengo contabilizados. Así que chicos, nos vemos.